pero bueno, olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con un abriendo bolsitas con Laurita. Y es esta bolsita que ya sacaron las cosas navideñas en la tienda de segunda donde yo voy. Y bueno, pues encontré esta bolsita que no sé si todo sea navideño porque no lo veo muy navideño. Pero pues vamos a abrirla y vamos a ver exactamente qué viene aquí. Porque sí noté que venían unos clips, por eso porque me llamó mucho la atención esta. No le veo ni la etiqueta por ningún lado. Aquí está. Esa me costó $3, $2.99. Así que bueno, pues vamos a abrir y vamos a ver exactamente qué nos sale aquí. Y bueno, lo primero es esto que dice Maxwell House. Es una esferita. Y bueno, esta dice, vamos a ver si trae el año. No le veo el año, pero dice Maxwell House. Esta supongo que es del café. Creo que es esa una marca del café. Y es, bueno, de las Olimpiadas de USA. Y bueno, vean, es como un osito en esfera. Está bonito, eso me gustó. Y viene, ¡ay, ese está precioso! Dice Happy Hunting. Esta fácilmente la puedo convertir en un pen. Nada más sería ponerle aquí lo que es este, como el prendedorcito de metal. Y funcionaría perfecto, o a lo mejor un broche o algo. Está lindo, este me encantó, vean, dice Happy Hunting. Y es bueno, es como de Halloween, tener el ratoncito con su gorrito. Está precioso. Pero este supongo que es nomás como un adornito, pero yo creo que lo podríamos hacer así como ¿cómo se llama? Un prendedor, o a lo mejor un collar, no sé. Está padre. Y viene esto, vean esto. Estos fueron súper populares en los 80s. Y es un clip, eso los podías poner en tu mochila, en los lápices, en cualquier parte en realidad. Ya me gustaba mucho colgarlo en mi mochila. A veces a los lápices así se los ponía también. Y te estaba escribiendo y tenías el monito ahí. Pero vean este, qué bonito. Este es un osito. Y viene esto. Ah, este es un osito como de esfera también. Y pues sí, es un osito, pero le falta sus ojitos. Bueno, un ojito. Pero sí es ese. Y vean, viene otro. Y este es un mapache. Oh, this is so cute. Este está bien bonito. Vean, vean su cola. Y bueno, trae sus uñitas así, sus picuditas. Está bonito. Eso viene un mapache. Ya nos han salido dos clips. Viene esto, que este es una esfera para el árbol también. Y bueno, pues es así de metal y trae un osito. It's so cute. Es como un stand para poner las notas musicales. Creo que eso es. Viene este otro. Y también es otra esfera. Y vean, eso también un osito también. Estos son antiguos, como de los 80s. Eso sí los recuerdo, vean, es de metal. Y trae un osito aquí. Esta está muy bonita, vean eso. Es como una trompeta. Y viene también este que viene siendo un piano. Y veo que vieron unos ositos acá. Creo que este osito iba aquí. No sé si venga otro para acá. A lo mejor por aquí vendrá, no sé. Ahorita checamos. Si me sobra un... Ah, creo que a lo mejor este. Este podría ir aquí. Ah, no, porque se trae un pin. No sé. Pero bueno, este lo supongo porque vean, como que iba pegado aquí, trae inclusive rojito aquí. So, este supongo que era el osito de aquí y pues me imagino que falta el de acá. Pero sí, es como un piano. So, son como, es como el set de así. Y luego viene esto. Esto dice, I love you. Esto no saben los recuerdos que me traen. Yo sé, parece algo que como que, ah, cualquiera lo hace en casa. Pero eso es en realidad... Esto es un este, vean, trae aquí para, trae sus patitas y esta trae para pegarse, lo podías pegar en alguna parte. Una calcomanía, o sea, aquí las patitas le puedes levantar aquí, es una calcomanía. Y bueno, esta ya la podías pegar donde tú quisieras y bueno, pues se supone que es un bicho del amor. Y pues dice aquí, I love you, o sea, I love you, te quiero. Está bien bonito. Y eso los vendían. Realmente, les digo, parecía algo que, bueno, cualquiera podía hacer. Pero estos bichos los hacían. Eran muy populares en una época. Entonces, bueno, pues está bien padre. Y viene este que es una... Bueno, esta es una trompeta. ¿Esto cómo se llama? Un French horn. En inglés es un French horn. Esa es la trompeta.
Pero vean, eso sí. So, es un set de esferas así como muy ochenteras. Y viene esta, y esta es. ¿O es también esfera? Creo que sí. A ver. Ah, sí, a lo mejor de aquí se le cuelga la de esta. Como el colguije, pero vean, es un trenecito. Está bonito. Está todo apachurrado, pero vean, se puede acomodar fácilmente porque es como metal, pero muy delgadito. Y fácilmente se acomoda. Vean, es un tren. Creo que no lo estaban viendo. Pero es un trenecito. Y viene otro tren. Y es este. Y bueno, viene este. No sé de dónde sería, pero pues se le puede poner por algún lado. Pero es un moñito. Y viene acá el osito en la parte de atrás. Es así. Está bonito. O sea, son como puras esferitas de antes. Viene esto. Viene otro clip de estos. Y este es pues igual otro osito. Vean, qué bonita. Y bueno, este que ya habíamos visto, que les digo, pensé que iba con aquel, pero no. Vean, este es un clip así para poner en la ropa. Dice Niagara Falls. Y lo último es este y es un Snoopy. Ay, qué bonito, vean. Igual es un clip. Y es un Snoopy. Es so cute. Me encantó. Pero sí, eso fue lo que nos salió en esta bolsita. Son puras como esferas antiguas y los clips. Definitivamente mi favorito es este. Ya saben. Creo que ya todos sabían que iba a ser mi favorito antes de que siquiera les dijera. Pero pues esos son los que me salieron en esta ocasión. Déjenme saber cuál fue su favorito. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Ay, mis hermosos.